Ya hay atmósfera, nos vamos con acción barra terror. Joder. Señor David. Me voy. Eh, gracias eres por todo, cómodo, compañeros. Espérate, eres, eres el primero en morir en el juego. Spoiler. Bueno, amigos, sí, hoy vengo a hablaros de, de terror, de Dead Space 2. Para mí, el terror no es un sentimiento, es una ciencia. Para mí, eh, provocar terror en la gente es algo complicadísimo, al igual que provocar la risa. Y es posible que Dead Space 2 lo consiga. ¿La risa? No, 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 en absoluto, para nada Como ya os he dicho, el terror <laughs> es, una, es una ciencia Y es una ciencia complicada <laughs> y, ¿No, Que era una especie de parodia o algo así no Una tío. especie de, perdón Parodia, el primer el análisis, el análisis del primer Death Space en absoluto tú tú, tú, micrisa, tú lo has visto así era un homenaje no en micrisa. absoluto no 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 hacéis puto análisis <laughs> bueno primero quiero advertir hay un foro que me comentó que no quería que le spoilease ah, vamos a ver ahora son las once y dos desde nuestro reloj te voy a dar hasta las once y diez Así que desconecta tu radio, haz lo que sea, juega Black Ops de PS3 si puedes, o haz lo que sea, porque tengo que spoilear. Es una cuestión de vida o muerte para explicar la relación entre el segundo y el primer juego. Así que si hay gente que no quiera saber qué aconteció en el primer Dead Space, insisto, eh, tomaros un descansillo. Vale. Vale. Pues ahora qué hago yo? Tú tienes que estar ahí, te jodes. Hago un dios. Bueno, eh, Dead Space 2 se sitúa. Tres años después de la contención en el primer día de Space... Isaac Clark, el ingeniero de sistemas de la, de la Isimura en su momento, se despierta en la Estación Espacial El Eje. Pero se despierta con unos visitantes conocidos por él, por desgracia, los Necromorfos. Han invadido el Eje y no se sabe por qué, no se sabe cuál es su origen. Pero el verdadero terror no reside en, en la presencia de los Necromorfos. ¿Sabes dónde reside el verdadero terror, Jorge? Te lo pregunto. No, no sé en qué reside, David. En uno mismo. Te das más miedo. Y es que Isaac Clarke no solo está amenazado por los necromorfos, oh. está amenazado por su propia mentalidad, por su propia, digamos, demencia. Parece que el contacto con los necromorfos y con la efigie ha provocado que tenga alucinaciones. Y que supuestamente su esposa, ¡ojo spoiler! Nicole ya muerta pues se le aparezca en terroríficas alucinaciones diciéndole crípticas frases así que isaac clark no tiene solo que luchar contra una serie de mutantes implacables sino contra él mismo y ese es el punto de partida de space 2 que es sumamente atractivo y además ojo el tema de la locura de isaac está muy bien muy bien digamos llevado porque hay situaciones bastante curiosas donde realmente ves que este tío no cargura muy bien eh, hay píldoras para eso <coughs> Que creo, creo, creo que no, vale, en, este. en la vida real sí, pero en el juego creo que no vale, está bien saberlo sí, es una farmacia sí. bueno, Dead Space 2, ya hablando un, un poco más en serio es un punto y seguido, un punto aparte, no sé cómo queréis verlo de Dead Space es decir, la gente que ya haya jugado Dead Space pues sabe lo que se va a encontrar en, en esta segunda entrega y la verdad es que Vistra Games lo que ha aportado lo, o sea, lo que ha hecho y creo que con, con total convicción es hacer una secuela completamente continuista eh, eso es malo en absoluto, porque si no, fuese, si no fuese continuista no sería Dead Space por tanto tenemos un juego que realmente eh, vuelve a recordarnos la esencia, al menos en parte la esencia del survival horror, es decir, sentir terror y que vuelve pues a, a ofrecernos esa ambientación y esa a congoja tan grande que, que, que esta gente sabe hacer, ¿no? Yo siempre he comprado The Space como si fuese una especie de orquesta con los instrumentos afinándose como a punto de tocar donde el espectador pues simplemente tiene que sentarse y mirar y, y, y deleitarse con lo que está pues en este caso escuchando, ¿no? Es un juego en el cual pues el jugador tiene que, tiene que afrontar una serie de sorpresas a nivel de desarrollo una serie de acontecimientos pues digamos eh, que van en contra de sus intereses ...bien sea por la aparición de cromófos ...bien sea por la aparición de, de elementos estructurales... ...que se deforman o que de alguna manera... ...pues nos hacen las cosas muy complicadas... ...es un juego... ...prácticamente como diría yo pues... ...como si estuviésemos viendo una película... ...es decir disfrutando una película mejor dicho... ...porque ya os digo las, las, las sorpresas que nos, que nos da... ...tanto a nivel argumental como a nivel jugable... ...son considerables ¿no? ...es decir digamos que esos scripts... ...es un juego scripteado lógicamente... Esos scripts son sorprendentes y la verdad francamente atractivos. Eh, de hecho, comparándolo un poco con el primer Dead Space, eh, es cierto que el juego ha perdido un poco el factor puzzle. Los puzzles en Dead Space 2 quizás no sean tan abundantes ni a lo mejor tan complejos. Es un juego eh, quizás más lineal dentro de su linealidad lógica, donde el jugador pues parece que avanza más rápido. No, de hecho el juego está compuesto por 15 capítulos. El primero era 12, aunque realmente cada capítulo es más bastante más corto que los normales del primer Dead Space. Eh, insisto, esta quizás devaluación de los puzzles que siguen estando presentes, pero no, no en tanta medida ni son quizás tan complejos, puede ser un punto positivo o negativo según cómo se mire. A mi juicio, favorece el ritmo del juego, es decir, el jugador siente ansias de avanzar, avanza, ve que en su avance, pues es seguro, es un avance que además pues se nota, se hace, se hace, notar Y no se corta tanto el rollo como a lo mejor el primer día de Space podía pasar. Pero claro, también es cierto, ojo que el primer día de Space, algunos de los puzzles eran maravillosos y también era una especie de descanso que se ofrecía al jugador pues para decirle en parte oye, ahora aquí tienes que pensar un poquito, tienes que buscarte las castañas Tranquilo, los enemigos van a estar quietecitos. Tú sencillamente dedícate a, a resolver lo que aquí te, plan te planteamos. Bueno, de todos modos, eh, lo de los enemigos van a estar quietecitos no, no era tan cierto después, porque la verdad es que hay algunos puces en los que te parece que sí, sí. No, que va a estar tranquilo y tal, pero de repente te, te sale uno por detrás. Sí, sí, aleatorio. sí. sí. Eh, de hecho, bueno, eh, yo lo puedo comprobar en mis, en mis carnes, tanto la versión de PC como la de PS3. Es curioso, es decir, los, los enemigos. Eh, Nunca salen por el mismo sitio. Hay escenas que sí, lógicamente, porque hay un script que así lo dice. Pues eso, pero ¿no? hay otras en las que no. Es decir, eh, yo he hecho la trampa un poco de, bueno, voy a llegar a esta zona, sé que me van a salir enemigos, voy a esperar aquí, porque aquí seguro, aquí no va a salir nadie, y aquí voy a esperar a que lleguen para, para cercenarles. Y no, justo el sitio donde me puse me cayó uno encima. <laughs> así que realmente... Sí es cierto eso de que cada nueva partida que, que juegas, pues los enemigos, su forma de aparecer o de respanear, como queráis verlo, pues es diferente o, o bastante diferente a, a, a cualquier otra, otra partida anterior que, 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 que hayamos tenido. ¿no? Hombre, yo supongo que esto tendrá un límite, no van a salir por ciencia infusa, por no, sitios tienes... eh, infinitos. Tiene pero desde luego... y aparte ya pasaba... eso ya pasaba en Sí, bueno, pues, Falca pero pasa pues, ya son juegos muy muy distinto. Falca no, no, era un espacio ver, amplísimo. Pero me refiero que ya pasaba así siempre hay un número determinado de, digamos, de situaciones. Sí, esa, y, bueno, claro. Y de ahí se parte. Pero aún así es genial porque es además la no ¿no? Claro, no te lo esperas. Y eh, al contrario, si, si vas jugando sobre seguro, porque ya sabes lo que te va a parecer pues eso te puede provocar o un, un o eh No sé si querías decir algo, Zoe Ah, era por el tema de ovnis vale, vale. <laughs> bueno, como ya sabéis, en Dead Space la clave para acabar con los enemigos es el cercenarlos, ¿no? O como diría Visceral Games, cercenarlos estratégicamente, que a mí me parece el concepto más idiota que he escuchado en mi puñetera vida. Pero bueno, en fin, digamos que ellos, pues, siguen eh, apoyándolo. Sigue sí tiene una estrategia, ¿eh? Sí, una estrategia cojonuda nuevas las piernas y ya está, después por la cabeza. Porque no andan y eso es una claro. estrategia. Eh, hay, hay, eh, o sea, hay que pensar una estrategia para sí, llegar a esa sí, conclusión. O sea, pero es, las, las... No las de deja de ser simple, ¿No? pero no deja de ser una estrategia. Eh, de, de, a mí me parece una tontería. que hacer un par de cálculos y en <laughs> sí, que hacer un algoritmo para sí, llegar sí, a esa sí, conclusión. Paras el juego y no sé, abres un mapa en mitad del tal, haces la suma y... No puedes parar el juego. Ya, ya eh, bueno, este cercenamiento estratégico pues sigue siendo la salsa del juego, es bastante divertido, la verdad, mola esto de despedazar enemigos. Y además hay un detalle muy curioso que a mí me hizo mucha gracia lo, lo vi contigo, Oscar, y es que bueno, cuando empiezas el juego, cuando ya llevas 10 minutos cercenando <laughs> enemigos, te encuentras un archivo de audio que te dice ¡Eh! La clave para avanzar es que cortes sus extremidades y tú dices, joder, pues haberme lo ha dicho antes, cojones, <laughs> llevo 10 minutos decenando <laughs> piernas y cabezas y brazos. En fin, supongo que sea un toque humorístico, un fallo. Eso no, un eso fallo es por, de si, guión. por si hay alguien que, sí, decir, que, no sí, que no sabe cómo jugar y cómo matar a los, a los enemigos, cómo gastar menos munición, pues diez minutos después de empezar el juego te lo dicen. Sí. Bueno, eh, hablando un poco de lo que yo concibo como survival al horror, yo siempre os he dicho, ya lo he dicho aquí alguna vez, que para mí este género es un género en el cual el jugador debe pasarlo mal. Pero no pasarlo mal porque la situación sea congojante o agobiante o tenga miedo, sino pasarlo mal porque hay una serie de enemigos, llamémoslo X, en este caso necromorfos, y tus recursos armamentísticos son limitados. Dead Space 2 cumple. Esos dos apartados, pero ojo, con una matización, si queréis pasarlo realmente mal, o sea, mal de verdad, jugarlo en extremo, dificultad extrema. Y de ahí ya en imposible, que en imposible el handicap es que solo podemos guardar tres veces en toda la partida. Solo podemos guardar tres veces en todo lo que dura la partida. Eso es muy jodido. ¿no? Eso es muy jodido. Pero tiene auto guardado el juego igual. Eh, no, eso no lo comprobé, porque bueno, ya la versión de PC3 no me la he acabado, me he acabado de la de PC. Pero alguien me comentó, alguien de un foro que no. Que no. Solo, solo, solo empiezas donde has guardado. No hay punto de control. Está bien eso. Así que es un reto considerable. Es, 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 la verdad es un challenge aceptable. sí, sí sí, oros, sí, eh. sí, sí. Y ya os digo, en la dificultad extrema, a partir de la dificultad extrema, los enemigos son eh, implacables y la munición escasea muchísimo. Pero muchísimo. O sea, tenéis que ser precisos. No podéis gastar ni una puta bala de plasma de la cortadora. Pero hay una estrategia ahí también. A ver, dímela. Eh, yo, como me acabé en Imposible el primero, soy sí. muy hardcore. Sí. Eh, lo único que tienes que hacer es coger el arma que más se amolde a, a ti. La, la cortada de plasma es la mejor arma del juego. Y todo lo que vayas encontrando lo vendes. Lo vendes, sí. sacas pasta y compras munición sí. de la cortada de plasma. Y así no tienes falta de munición nunca. Bueno, pero evidentemente depende solo de la cortadora. Eh, y a la hora de, por ejemplo, te quedan pocas balas, te aparecen enemigos y tienes que, por ejemplo, coger un objeto y irte de otra vez. ¿Puedes evitar los enemigos o, es, o te, el juego te obliga a matarlos? Eh, depende. Hay veces en las cuales ves que hay una puerta cerrada y te dices, bueno, aquí van a ser enemigos y hasta que los mate no se va a abrir. En la gran mayoría de casos ocurre eso. En otros no, en otros sí puedes ignorarlos, pero en la gran mayoría de casos tienes que acabar con ellos. Ta, dime de todas maneras si te acabas la si acabas con la munición tienes el ataque cuerpo a cuerpo sí, bueno, que claro, vas a sufrir cuerpo, a cuerpo contra un gorila de pocos Sí, vas a sufrir ya. mucho daño pero evidentemente contra un final boss contra un gorila de ese sí. no no te va a cundir nada antes eh... de que te acerques ya estás en el suelo Spoiler. de todas maneras el juego es cierto que hombre eh, digamos que al jugador le da oportunidades si nos quedamos sin munición de un arma al matar a un enemigo nos pues sí. aparece munición, ese sí. sentido es bastante generoso. Pero eso no quiere decir que tengamos que derrochar, porque si derrochamos, insisto, estamos jodidos. ¿Esto se puede compensar? Sí, se puede compensar. Pues la energía cinética de que tiene Isaac, ya sabéis, es decir, la, la capacidad de mani manipular objetos y de poder lanzarlos, pues en este juego cobra un especial protagonismo. Es decir, podemos incluso coger la extremidad de un enemigo, el enemigo típico de Death Space, ya sabéis, unos necromorfos con pinzas o con cuchillas. Podemos defender una cuchilla, usarla contra el mismo Y eso nos da un trofeo, por cierto De hecho, al principio del juego Es uno de los recursos que tienes que usar Porque, ¿no, bueno, no tienes armas aún No más spoilers, pero evidentemente eso y, y la verdad es que hace bastante falta Durante el desarrollo, o sea, ese es sentido se es ha explotado Mucho en la jugabilidad Esto me recuerda un poco al Dead Rising Cuando te cargabas un zombie que salía en cachos por ahí Tú cogías un, un brazo de zombie y empezabas a hostias con él Sí, bueno, pero <laughs> En cierto sentido, me lo recuerda Más o menos Aquí ocurre algo parecido, vamos a ver, es decir, muchas veces el entorno te ayuda a avanzar, bien sea porque coges eh, pues objetos que puedan funcionar como cuchillas, bien sea porque puedes romper una ventana y despresurizar una sala, es decir, y decir, evidentemente mandar a los enemigos al vacío, y a ti mismo si no, si no activas la compuerta. Incluso puedes utilizar, pues a lo mejor bidones explosivos, puedes utilizar incluso eh, esta especie de carne pútrida explosiva de este enemigo típico que va arrastrando uh -huh. una bola, pues puedes utilizarla pues para reventarla y reventar también los necromorfos que, que le rodeen. Digamos que el juego, el juego da juego, valga la redundancia, para que el jugador pues tenga imaginación a la hora de matar. A la hora de matar y, y digamos que se busque un poco pues... Eh, ayudas extras que, que le faciliten un poco las cosas, ¿no? Y sobre todo en la dificultad más alta, que es que la munición es tan escasa, que cualquier ayuda es bien recibida. La casi, verdad. casi suena a un Resident Evil de los antiguos, que cuando lo ponías en modo jodido, <susurra> la cosa te iba a chungar. <susurra> Sí, hombre, bueno... A modo de, survival, géneros, sí, a modo de sí. survival horror, lo sí, sí, estoy hablando sí, sí, en ese sí, sí, sentido. Sí. Lo que pasa es que aquí sí. tienes más recursos que claro, los antiguos ah, Resident Evil. Claro, claro, bueno, claro, claro. son juegos distintos, ojo, claro, pero, claro. pero es cierto, o sea... Hablo del género en sí. Sí, bueno, y, y la experiencia que te aporta es decir, estoy jodido, eso de decir estoy eso, jodido... Eso mola. Hace mucho que no, no, no hay pues, ningún juego que, que te puedas decir eso, estoy jodido, a ver cómo avanzo. Pues en este caso... Se puede cumplir perfectamente, la verdad. O sea, muchas veces yo he jugado y he tenido un poco el miedo de decir, joder, pero podría avanzar porque no, no tengo recursos. P puedo comprarlos y tal, pero Dios mío, tengo que encontrar también un, un digamos, una tienda virtual que me permita comprar claro. munición y demás. Oh, no, me voy a morir. No quiero jugar más. <laughs> no, no, es el, no es el caso tampoco. Bueno, hay unas ciertas eh, novedades a nivel jugable. Pues, por ejemplo, ahora, los momentos de gravedad cero, pues. Se mantienen, es decir, cuando salimos al espacio exterior, Isaac. Pues tiene que, sí, tiene que andar despacito y tal, pero ahora puede volar. Tiene un jetpack. Ahora, sí, puede tener propulsores en el traje. La pregunta es por qué los tiene ahora y no antes, pero en fin. Eso habría que es? es, ahora se pusieron, de se, <laughs> se pusieron de moda ahora. <laughs> Joder, es está. otro traje. Bueno, es una tontería en el fondo. Bueno, el, el tema de volar tampoco os penséis que es nada del otro mundo. O sea, realmente es, es curioso evidentemente cambia un poco la perspectiva de todo y sí podemos volar y podemos llegar a sitios pues de otro modo inaccesibles y digamos que el control de Isaac pues en ese momento cambia porque es como si manejásemos pues una navecita ¿No? o sea, pero más allá de eso tampoco es algo que, que merezca mucho la pena destacar porque probablemente tampoco en los juegos se aprovecha demasiado, es decir, son pocos los momentos en los cuales tenemos que, que usar nuestros propulsores. Hombre, si pasamos de jugar a Dead Day Space a Space Invaders, yo, yo creo que es digno de mención. Sí, <laughs> bueno. eh, en otro orden de cosas, pues vuelven los nodos de energía, ya sabéis, esos nodos que nos permiten mejorar eh, las armas, el DRI, el estabilizador o cualquier objeto susceptible de mejora, pues para aumentar nuestras capacidades ofensivas o defensivas. Eh, por supuesto vuelve el dinero, los créditos, las partes de hardware que se pueden vender en máquinas, la tienda online de, The la The tienda space. online de The space que sigue operativa a pesar de la invasión. <laughs> Y bueno, en fin, eh, digamos que ese componente que yo casi considero un, un pelín rolero, ¿no? es decir, es la posibilidad de mejorar tu personaje, de potenciarlo en esas facetas que tú quieras potenciar, pues la verdad es que me parece francamente atractivo y a mí particularmente me gusta bastante. ¿no? Hay mucha gente que pff, ya cualquier mínima oportunidad aprovecha para mejorar lo que sea. Yo soy un tío más reservado, yo, yo acumulo nodos y cuando llego al final ya es cuando empiezo a mejorar lo que me interese mejorar de verdad. Es que es bueno por lo menos dejarte un nodo sin usar... Porque siempre va a haber una puerta que necesita el nodo para, para poder abrirse. Y la recompensa siempre es Mayor, más cuantiosa que, que el hecho de gastar el nodo. Que, que son caros o son, son difíciles de conseguir. Pero la recompensa siempre va a ser mejor. Exactamente. Mira que en el uno me dio por culo eso. Mira que lo he jugado poco. Pero ya me ha pasado tres veces y me cago. en Que, Dios que, que por cierto, eh, lo que he visto cuando tengo esas, esas puertas que necesitan un nodo. Siempre que avanzas un poquito más, o sea, cuando la superas, por así decirlo, siempre te aparece un nodo sí, casualmente no, sí, para sí. que puedas darte la vuelta y, y, e ir a abrirla, ¿no? Así que, en fin, siempre puedes abrir esas puertas, digamos. Bueno, otra novedad considerable y a mi juicio probablemente la más importante en lo que se refiere al modo de historia, dejando un lado de multiplayer, que ya hablaremos de él, es que ahora Isaac, amigos míos, Isaac habla. Oh, yeah, habla. Ya no, ya no es un... Eh, es Isaac. Un habla ya no es un Gordon, Gordon Freeman de la vida exactamente. eso es la gente ay es que ya sabéis este típico recurso de que si el personaje no habla es porque tú eres el personaje no eh, pretende, esa, esa es la teoría que usa la gente la tontería la esa coño, es, con, eh, con Val. sí, sí <laughs> como decir como no habla esto es que tú eres tú el protagonista eres tú el que habla vale, pues vale. no ahora Isaac habla y además habla de puta madre por sí, los codos es un tío <laughs> de recursos <laughs> Hombre, Además, ¿se, bueno si, hay medio, ¿no? si hay chatis de por medio, si hay chatis de por medio, tiene buen que hablar. Tiene vocabulario sabe y tiene talento de hablar, sabe hablar en público. Eh, a mí la cosa me gusta de, de, de cuando habla, eh, cuando pisoteas a los enemigos para hacer cercenarlos, porque yo los pisoteo para sacarme el trofeo de, 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 <laughs> de cercenar 2500 extremidades. Ya voy por 530. Yeah. Ya, Pero eso solo pisando. Eh, no cercenando en general da igual que ah, como no, más... pues cuando pisoteas Isaac dice perra muere <risa> <risa> die bitch die han querido hacer un personaje carismático más carismático y a lo mejor se han pasado Lo cual, lo cual no era muy complicado no en serio a ver eh, a mí me encanta el doblaje al castellano es, es maravilloso bueno eso ya podríamos dejarlo para más adelante pero eh, la voz de Isaac en la versión española al menos es fantástica y la verdad es que particularmente yo le agradezco un personaje gana en carisma eh, Incluso yo creo que al jugador El hecho de que Isaac hable y se comunique No sé, eso Incluso yo creo que Le, le quita un poco de desasosiego ¿No sabes? Porque en el primer día de Space Era un tío que, que no decía nada Que solo gritaba Solo cuando lo mataban pues gritaba O cuando se esforzaba pues gemía ¿Qué piensa? Que. Exactamente O sea, era como controlar un pelele no tenía mucho sentido. Encima, más aún cuando los personajes secundarios te hablaban por los codos. Pero el tonto Isaac no decía nada. Pero en este caso yo creo que han aceptado de pleno. O sea, es un tío que habla y lo que dice va a misa. Yo creo que, que han querido darle más, más carisma al personaje con esto. Pero también pienso que en el primer Dead Space estabas como más acompañado. Había más secundarios. O sea, por lo menos hasta lo que yo he jugado de Dead Space 2. Y en Dead Space 2, eh, si, si Isaac no habla... ¿A quién, le ponen, ¿A quién le ponen voces? ¿O a la que le da los consejos y tal? Bueno, yo no. creo que como hay... Insisto, hasta donde yo he llegado Como hay ma menos personajes secundarios En este juego, pues han querido darle voz A, a Isaac para que no quedara El tema tan, eh, tan eh, soso Solo te diré una cosa, hay, hay más personajes secundarios ¿Hay más? <coughs> ¿Pero al nivel de Death Space? ¿O hay o sea, menos no, que en no, Death no, Space? No voy a decirte si hay más o menos porque no sería un poco spoilear vale. Pero digamos que hay más personajes secundarios Y no creo que sea así, Oscar Yo creo que Habla porque realmente tenía que ser así. Es decir, no tenía mucho sentido un juego donde el argumento pues, es relativamente importante. Y sobre todo a nivel de personaje. Es decir, para darle personalidad, por lógica, pues es normal que hable. ¿no? El, digamos que el personaje tiene que tener una, una forma de ser determinada. Y el jugador tiene que, que empatizar con esa forma de ser. Si no, si no habla, pues es prácticamente imposible pues entender sus motivaciones. Eh, en el primero yo creo que quisieron darle ese mistici misticismo de personaje al que no se le ve la cara, no dice nada, que igual vieron que no que no triunfó como no triun claro. como debería y, Exactamente. y le dar, le de hecho voz. es curioso, en este de este Space 2 eh, Isaac enseña la cara mucho más. Joder. mucho más, es decir, eh, hay veces en que se quita la máscara pues para hablar o porque hay alguna escena cinemática o lo que sea y es más guapo en, este, en esta segunda parte de hecho el juego lo empiezas el, el tío está le ves el objeto continuamente sí 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 han estilizado bastante la cara es muy distinta no se parece nada del primero pero bueno, bueno no sé si algún foro no puede hacer una comparativa tiene un tiene un aire tiene, tiene un aire pero es más guapo ahora no sé no sé qué le han hecho bien en fin a nivel jugable ya os digo es una aventura de terror en materia de terror que su dificultad extrema o pues ya di, no digamos imposible pues imposible ya debe ser la cosa aco acojonante de verdad a mí pues me ha hecho recordar lo que se siente al pasarlo mal en un videojuego que eso es principalmente por lo que triunfó en su día de, de, de Space la gente no se esperaba nada de ese juego fue un juego sorpresa pero coño cuando lo pusieron en sus consolas y jugaron dijeron joder ¿eh? joder esto del espacio Uf, puede llegar a ser muy jodido David Voy a, voy a relamerme y voy a hacerte la pregunta del millón. ¿Candidato a Goti? Bueno, eh, ¿De at Space dos candidato a Goti? Sí. Mm, te lo digo al final. Vale, ah, te, dejo con, hype, hype. te dejo ahí con, con la miel en los labios. Puto. Eh, bueno, <coughs> eso en lo que respecta a lo que, lo que sería el modo para un jugador, ya os digo, es una aventura perfectamente diseñada, perfectamente ambientada. Donde el jugador se da un margen de maniobra considerable para personalizar a su personaje. Y donde la sensación de agobio y terror, pues, son, digamos, sus grandes atractivos. Pero ahora no toca hablar del punto negro de este juego, a mi juicio. Muy negro además. Yo creo que la han cagado brutalmente. Y es el multiplayer. ¿Os acordáis que aquí, creo que incluso fue aquí, lo habíamos comentado, estos multiplayer a calzador que se meten en juegos cuando no se deberían de meter. Creo que incluso llegamos a hablar de Dead Space, teníamos el miedo de que, que, que realmente se metiesen en Dead Space, y realmente se ha metido al final, en su secuela. Y debo decir que el modo online es una metedura una, una de pata brutal. Si me permites hacer una comparación, yo creo que. Esta gente ha visto lo que está preparando Epic con Gears of War 3 y ha querido sumarse al carro. No, no se parecen nada los modos de, de uno y otro, ¿no? no para nada, para nada. Yo cuando jugué el primer Death Space, y lo dije en análisis si no me equivoco, creo que lo dije, dije que este juego no, no podía tener multijugador, porque es absurdo. Es absurdo porque tú buscas una experiencia en la que estás acorralado. Uh -huh. En un multijugador, vale, sí, a lo mejor tus, tus contrincantes manejan necromorfos, pero sabes que son humanos. ¿Sabes que son personas? No son, no son eh, tan impredecibles. Pero es que ese, ese no es el problema. El problema es que está completamente desequilibrado y mal diseñado, meteorológico. No, no, a decir. pero, pero es, que, es que sobra ya, directamente. Sí, 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 ah. aparte de eso. Pero quiero deciros que vamos a ver. El modo el modo online son ocho jugadores, cuatro contra cuatro, donde cuatro son eh, miembros del Tiendman, creo que se llama así la compañía, y los otros cuatro son eh, pues necromorfos. Hay eh, cuatro especies de necromorfos. Jauría, que es una nueva, un nuevo enemigo, esa especie de niño, esa especie humanoide que aparece sí, en la demo, claro, no sé si lo sabéis. El vomitador, que creo que no hace falta explicar lo que hace. El escupidor, que, que realmente el escupidor... Es el necromorfo básico, es el de las cuchillas que también escupe. <laughs> y el merodeador, que es este necromorfo pequeñito que saca tres tentáculos y dispara, que se pierde todos con diferencia. Pero otros me refiero para jugar con él, es una mierda. <laughs> bien, ¿cuál es el problema de este modo online? Bien, para empezar, es caótico. El control de los necromorfos es horrible. Es horrible. No horrible porque no se controlen bien, sino porque es caótico en el sentido de que tú cuando controlas un necromorfo es como si perdis un poco el, el, el no sé, el norte, es decir, simplemente te dedicas a darle al botón de disparar para que dé manotazos el bicho. No sé si me explico, es decir, eh, no, digamos que no está equilibrado respecto a los a los enemigos humanos que tienen sus armas, tienen su sangre fría para apuntar, para, para de alguna manera para prepararse. Los electromorfos no, los el es, es fuerza bruta, es acercarse y atacar como sea. Y cuando estás jugando te das cuenta de que eso no funciona. Porque ves que hay la típica marabunta de personajes que se, que se juntan en un único punto mientras unos disparan y otros se acercan para golpear. Y siempre la partida, una vez llega a ese punto, es casi imposible que salga de ahí. Hay una especie de tapón, por así decirlo. Y eso, a mi juicio, es un fallo de diseño realmente. Sí, sí que es un fallo de diseño. A mí me gustaría reiterar lo que acabo de decir antes. Y es que en Gears of War 3 pretenden que tú controles, por ejemplo, a, lo, a, a los miembros de los Locust y joder yo creo que a forma de comparar pues pudiendo controlar los los necromorfos pero, pero, los pero es que disparan, dis claro disparan ya, y pero aparte que controlar... los locos pero... eh, eh, comparados con con los guías y tal es que están en igualdad de condiciones ya, ya, pero porque ojo, es, espera, solo cambia de skin es que son humanos más feos no, nada más. no 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 un momento también puedes eh, podéis usar los los típicos los stickers que son las bombas vale, pero es que sí. los stickers ya sabes para qué están ya, realmente pero, pero también los los otros los pequeñitos que van todo el rato como monos y te van detrás eso también sí bueno pero pero hay mucha más variedad hoy Ah, no, no sí, sí, Entiendes, por los necromorfos no son enemigos inteligentes En el sentido de que son bestias, pardas, simplemente Entonces, claro, la forma que tiene el jugador De enfrentarse a, a, a sus rivales humanos Bueno, humanos en el sentido literal del juego yeah. es, es caótica Porque sencillamente tienes que acercarte y golpear O hacer una presa Puedes hacer una presa y ejecutarlo si tienen poca vida Pero es que, insisto, es decir... Yo me he frustrado muchísimo, sobre todo porque realmente la base de, de los modos online son cinco mapas, uh -huh. con cada mapa tiene un objetivo distinto, aunque en el fondo es todo lo mismo, es decir, los jugadores humanos tienen que activar una serie de interruptores, por así decirlo, y los necromorfos tienen que evitar que lo hagan. O sea, hay un tiempo límite, hay que activar una serie de interruptores y los necromorfos tienen que, pues, evitar que eso se consiga. A base de matar, evidentemente. Y claro, hay momentos en los cuales, insisto, es decir, hay zonas en las cuales, pues... Por lo que sea, porque hay muchos necromorfos, porque hay muchos eh, soldados humanos, pues se empiezan a pegar de leches. Unos disparan, otros atacan, unos disparan, otros atacan. Respanean, vuelven al mismo sitio de siempre. Yeah. Y la partida ahí se acaba. Se, acabó. se bueno. jodió, ya se jodió. Bueno. Al no ser que ocurra algo, se jodió. O sea, se jodió. Además, en Alien VS Operator hay un modo de juego que pasa exactamente igual. Uno de los modos de juego multijugador. Evidentemente, no se generaliza en el modo multijugador porque es digamos, un pequeño modo dentro de la inmensidad claro, de modalidades que tiene. Claro. Pero, pero sí que pasa. Y además, el usuario medio tiende a eso, a juntarse, y entonces claro. es infranqueable ese problema. Es que además, yo, aparte, tengo el problema personal de que he jugado con gente idiota. Porque el objetivo del juego no es matar, coño. Si eres un, un soldado, un, o sea, un personaje humano, tu objetivo es llegar a un interruptor y activarlo, y para activarlo se requiere un, un, un tiempo determinado. Y lo normal es que vayan varios a activarlo. Mientras uno lo activa, los demás cubren. Ese es el objetivo real de los, de los de los humanos. Lo típico, vamos. Y los necromófobos tienen que evitar eso. Entonces, claro, estás jugando con gente que lo único que hace es matar. Y que ni siquiera se fija en, en dónde están posicionados los interruptores, o sea, que les da igual. O sea, yo he tenido que, inter que activar interruptores yo solo, sin nadie a mi lado, <laughs> mientras los imbéciles de mis compañeros se peleaban <laughs> en ese bucle infinito de necromorfos y, y soldados. hay que joderse. Claro, eso no, eso no, eso no avanza, es imposible, es, 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 es anarquía pura y dura. ¿Qué ibas a decir, Oscar? Nada, yo quería. iba a decir casi lo mismo que dijo Víctor. Compararlo un poco con Alien vs Predator. Predator y decir que a lo que más se parece el multijugador es, es al control de, de los aliens, pero claro, mucho peor, mucho peor llevado. En fin, todos sabemos que, que no debería haber existido este, este, multi, este multijugador, le pasa lo mismo también a, a Bioshock 2, pero bueno. Al final resulta que el de Bioshock 2 va a ser un poco más, un poco mejor, un poco más divertido. Me gusta bastante, creo que está Sí, bastante pero también jugador. sobra, sobra por todos lados, porque Sh se han tenido que sobra. inventar, por decirlo de alguna manera, argumentos, se han tenido que inventar un mogollón de cosas para hacer un maldito multijugador sí. que está de moda actualmente. Sí, exactamente, exactamente y, está, nada exactamente. y aparte ya os digo, eh, yo creo que hay un desequilibrio entre entre los dos tipos de personajes. Para mí los necromorfos el merodeador por ejemplo, es completamente inútil es inútil porque sus disparos a distancia son muy débiles y él en sí es muy débil o sea es un bicho que al momento en el que te localiza un humano Chao. te machaca ya vale. y después que claro, los restantes pues tienen ataques a distancia pues el jauría el vomitador y el escupidor pero claro es que realmente cuando hacen daño Es cuando están cuerpo a cuerpo luchando pero si tus enemigos te pueden disparar desde varios metros de distancia qué sentido tiene Sí, Entendéis, o sea, es que está muy desequilibrado. Puedes hacer la gracia que a mí me salió muy bien porque los necromorfos pueden ver a través de las paredes, o sea, pueden intuir a sus enemigos. Entonces puedes esperar a un tío que está cruzando a punto de cruzar una puerta, puedes esperarlo y curtirle cuando cuando entra por esa puerta. Uh -huh. Pero aún así, en espacios abiertos y tal, eh, la ventaja es claramente para los humanos. Vale. Y así que para mí este modo online, por lo, lo que os he explicado, creo que está muy mal llevado, la verdad. A mí particularmente no me ha gustado y creo que se ha metido a calzador y muy mal metido, de hecho. Y en fin, eso es lo que respecta a la jugabilidad. Como detalle, comentaros también mmm, las nuevas armas que hay, que antes no, no lo dije, lo digo ahora. Mmm, tampoco no sé si esto se podía considerar un spoiler. No sé, tenía yo mis dudas. Supongo que no. Eh, hay un cañón jabalina. Sí, un que, sí, sí, si, sí. si alguno recuerda Painkiller, ya sabe de qué estoy hablando. La polla. Un jabalín es dios. <laughs> el detonador y el rifle, el rifle buscador. El rifle buscador es como una especie de rifle francotirador, o sea, nos permite ser extremadamente preciso, sobre todo con ciertos enemigos. Mola. Fíjate tú que yo el lanzador jabalina me lo, hubiera, lo hubiera, hubiera prescindido de él. Se supone que con los poderes telekinéticos de Isaac puedes coger un sí, una pero... una jabalina, o sea, una, un palo de metal, por decirlo así. Y Pe insertar, insertar a, los, a los necromorfos, de hecho, se quedan sí, claro. clavados en la o, pared Ojito, Oscar. Eh, cada arma tiene un disparo secundario. Y el disparo secundario de la jabalina se le trucutar con la, jabalina, con la, con la oh. flecha jabalina oh. que, que has disparado. Pero eso de, Entonces, de claro, lo podían haber hecho con cualquier otro arma. Bueno, pero lo han hecho con esta, que más da? Entonces, claro, si disparas a una jabalina a un enemigo y este enemigo pues cae cerca de otros tantos y activas el disparo secundario, pues le electrocutas a todos. Así que también hay estrategia ahí. Bueno, David, eh, comentar que Tonio Martínez ha contestado a, a tu plegaria. Y ahí tenés la comparación de. de Oye, Isaac ¿cómo, es, ¿Cómo es posible, los... ¿cómo es posible que, que Isaac antes, aparte de estar más corto, estaba cartoniano y tal, se veía el cartón y todo eso, y ahora tiene más pelo? Pues ahora... Sí, pero ahora lo que se le ve es una cara de desesperación al tío. Debe no, estar no, hasta los es un, cojones pues de no, los necromotos. Es un tío duro, ¿no? es un tío duro. No, tío, pero tiene cara de estar agotado mentalmente. Y lo no está. Pues ya está. es un tío duro, está mucho más guapo ahora la verdad, en serio vale, es que vale. eso tenemos una porra para apostar a ver si... no, no, para... no, no, una porra por, no, no, una no, no, porra no, no. por programa yo creo Opa. que llega bueno, eh, hablando de apartados más bueno, más terrenales hablando de apartado técnico, debo decir que a mí este juego me ha sorprendido muchísimo, y eso que he jugado la versión Gold, la de PC y la versión Silvera de consola pero la versión de consola está muy bien llevada, la verdad. Me ha sorprendido. Es que la versión de PC está muy capada. Es posible, yo creo que la versión de PC es un port de consola. <laughs> Evidentemente es eso, pero, pero es que apenas tiene opciones para. Para, para, para cambiar, sí, modificar. Pero filtro anti -alias, sí, y sí, demás. Sí. sí, sí, está un poco, de un poco hecho, capadilla. De hecho, tú eh, con el filtro de anti alias no puedes poner el, el número el de filtro. Muestras, Claro, sí. pones sí o no. <laughs> lo activas sí o no. Y por tanto, debe ser un 4 eh, por oh, algo así. Te comes unos, unos haggis brutales, ¿no? Así que debe sí, ser bueno, poquito. Sí, bueno, se ve bastante limpio. Pues eso mismo te iba a decir yo, yo a ti, Oscar. El, la versión de Playtest, que es la que, la que yo he jugado en consolas se eh, ve muy bien. Francamente, bien. No sé cómo se ve la de Xbox, pero se ve muy bien. O sea, a nivel de escenario, son escenarios amplios, razonablemente detallados, hay muchos efectos, y yo qué sé decir, por ejemplo, las animaciones de Isaac, es decir, su detalle particular, es, es brutal. Es decir, el conjunto del juego me parece sorprendentemente bueno, y mira que yo en este sentido no me esperaba mucho de, de Space 2, porque el primero... No me sorprendió demasiado tampoco, o sea, en ese, en ese aspecto técnico. ¿almente? No, la versión de PC del primero ya era bastante, bastante buena y había bastante diferencia con respecto a la de consolas. Exactamente, este además no para, para ser un juego de 2008 yo creo que es muy sí, bueno a, ver, sí, sí. a la hora de... No, no, si no digo que sea malo no, no era en absoluto, pero a mí particularmente tampoco me sorprendió mucho ah, en bueno. ese sentido. Quería decir que la versión de PC, aunque vaya bastante fluida... Eh, por, va muy fluida eh, creo que está capa a los 30 frames pero eso es porque tienes activado el v sin, creo ¿eh? si sí. Sí. la sincronización vertical te, te lo te capa, capa a 30 claro por eso en sí, ese juego sí. te lo capa a 30 sí, bueno, pues no sé si merecerá la pena jugar eh, a 60 frames sin, sin eso jugar bueno, a te 30 comerás, te comerás te un killing brutal pero bueno no cunde igual porque es que en consola no tiene sincronización vertical tampoco así que Igual. No, pero ya digo, a pesar de que, de que vaya capado en cuanto a frames, el juego va fluido, evidentemente y tendrá sus, sus bajones en momentos muy puntuales, como le pasa a todos los juegos, pero, pero yo lo vi bien. además no, Realmente yo no he tenido... A ver, también si tienes una tarjeta gráfica de la serie 4000, estoy hablando tal vez de 4800, tal, esa es su serie de eso para arriba no vais a tener bajones nunca en este o sea, además está bastante bien optimizado sí eso sí hombre tú, yo lo probé en tu casa sí, y se juega, sí, bien, sí, se juega muy bien verdad yo no tengo una tarjeta una tarjeta realmente potente mm. es gama media tirando a baja pero pero iba fluido iba bien no lo pude jugar a tope por tanto es yo creo que está muy muy bien optimizado y puede tirar con con, con ordenadores que no sean de lo último eh, yo creo que también esta mejora gráfica de, depende también del contexto, o sea, del propio diseño. Daros cuenta que ya no estamos en la Isimura, que es una nave y como nave, pues está mucho más li limitada a nivel, digamos, estructural. Al ser una base espacial, pues eso da pie a, a Visceral Games a crear entornos, pues, muy variados. Es decir, desde una la típica zona de oficinas o de aparatos con maquinaria, hasta un patio de recreo o incluso una iglesia. Es decir, hay una variedad de escenarios mucho más, mucho más grande que en el primer de Data Space, lo cual yo agradezco muchísimo, porque a mí el primer de Data Space me llegó a cansar un poquito, decir, siempre estar en lo mismo, decir, siempre el mismo diseño, los mismos escenarios. Podían cambiar sutilmente, pero me agobiaba bastante. Tenías, estar. tenías la zona esta de... La, la zona donde están donde criaban todos los animales sí, donde... bueno, Oscar, una zona sí, es, era una, un poco que se desmarcaba un poco de lo más pero es normal leer una claro, era espacial. una nave espacial ahora como es una estación espacial y hay gente que hace vida normal en ella pues sí. ves mucha más variedad de escenarios y yo lo agradezco muchísimo la verdad está, digo yo. y además ves cosas sorprendentes por ejemplo estando en una habitación grande con una cristalera gigante ver como una nave en el fondo una nave pues está a punto de estrellarse o revienta contra un edificio o sea es muy espectacular vamos a nivel de audio perfecto o sea, la música aparece cuando tiene que aparecer. La música, macho, la estuve escuchando en casa y pone los pelos de punta. Pone los pelos de punta. No, no me quiero imaginar en situación lo que puede llegar a hacerse La eso, música ¿no? es otro enemigo a nivel <laughs> psicológico. Y el doblaje es fantástico. Siendo ella, pff, el doblaje es una maravilla. Y el doblaje de Isaac es para mí es perfecto. O sea, la voz de Isaac mola. Mola, mola que hable. Aunque solo sea para decir perra. Pero de todos <laughs> modos, el primero, el primero de The Space... Dentro de la actual generación yo creo que es de la élite del sonido. No, de hecho yo creo que esta saga es la que mejor sonido tiene. Sí, tal vez, tal vez sí. Pues sí. Bueno, incluso a nivel de efectos también. Es sí, decir, sí, tiene sí. efectos especiales muy característicos. no, Sobre todo el, yo que sé, el sonido de la cortadora cuando disparas o cuando corta la carne. Me encanta. Me encanta. Bueno, <coughs> como conclusión, At Space 2 yo creo que es lo que esperaba la gente es más de lo mismo pero mejor a mi juicio, digamos que hay una serie de mejoras sutiles o no tan sutiles según como se mire pero que logran que la experiencia de pasar miedo sea más satisfactoria y sea sobre todo pues el, el jugador logre implicarse más ya sea porque los escenarios dan pie a ello, hay mucha más variedad y por lo tanto muchos más recursos para sorprender o porque el propio Isaac pues tiene más personalidad y por lo tanto se disfruta más controlando este personaje ¿Cuál es el único punto negro? Pues ya lo he dicho aquí, lo he explicado pues online. detalladamente. El modo online sobra y la verdad es que es bastante deficiente, muy mal en ese sentido, y creo que es la prueba evidente de que no se puede meter un multiplayer porque sí, porque la gente lo quiere, no, hay que meterlo si tiene sentido meterlo. Pregunta ¿El multijugador online tiene trofeos? O sea, no, eh... Creo que no Ah, bien. Entonces, claro. ¿no es necesario jugar al multijugador para sacar el platino? Creo que no. Estupefástico. <laughs> Me, te toca contestarme ahora, David. Si es un posible Gotti de Space 2, es un candidato, probablemente. O sea, es un juego con la calidad suficiente como para ser Goti. Otras bueno. cosas, los rivales que tenga este año, que creo que van a ser... Pues la sí, tiene yo, jodido. Yo, tiene ya jodido. te digo. Pero bueno, un juego bueno, para... Tener en cuenta. Para tener en cuenta, incluso a nivel de género de aventura, pues, seguramente sin ningún problema. Vale. Y os lo dice una persona que a mí el primer día de Space, lo sabe Oscar me emocionó muchísimo mucho que digamos me gustó pero tampoco me emocionó y este esta segunda parte me gusta mucho más que la primera la verdad pues si a mí el primero me encantó este es la hostia o igual ¿no? igual hay algo que a mí me gustó y a ti ¿no? <laughs> no, no creo así que nada yo os lo recomiendo y sobre todo lo recomiendo por una razón muy sencilla pasaréis miedo de una vez por todas en un videojuego aparte de ese gran amnesia de Dark Descent vale tengo ganas entonces eso ya está Jorge ya puedes entrar en, en la sala ya terminé <risa> hola, <risa> hola. Eh, ab, ab, ac acabo de entrar. <laughs> sí, claro. Bueno.